double Merry Christmas. Buenas tardes, bienvenidos a todos. 5 de la tarde aquí, clavaos, ¿eh? Nosotros somos muy formalitos. Les habíamos prometido a ustedes que de estas 2 semanas, esta ya es la última, íbamos a tener unas tardes muy navideñas. Así que es lo que estamos intentando. Y para eso, cada día nos está acompañando un centro de personas activas. No me lo perdonaría yo, vamos, si a mí, si no me traigo yo al centro de la chapa, vamos, pido la cuenta. Con eso te lo digo todo. Porque el centro de la chapa, que a mí me pilla un poquito lejos, cada vez que voy a verlos, a verles, siempre tengo yo en la puerta a Pedro esperándome, que es para llevárselo a casa en Navidad y en vacaciones. Pedro Mesa, buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. ¿Cómo está usted? Muy bien. Bueno, escúchame, yo no sé si lo canto bien, pero espérate un momento. Cumpleaños feliz... Te deseamos todos cumpleaños feliz. Muchas gracias. A ver, el día 1 de diciembre era tu cumpleaños. Te diré que yo me entero de todo, Pedro. ¿Cuántos están caídos? Poquito, 80. 80 años. ¿Eh? Tú tienes un buen mantenimiento de chapa y pintura, ¿eh? Un tecado buenísimo. Las que estás estupendo, estupendo. Por eso, Pedro, quiero agradecerte de verdad que hoy el centro de las chapas haya hecho el esfuerzo de venir hasta aquí. Es que nos pilla un poco lejos. Bien. Y esa carretera. Y la fecha. Y la fecha. Que cada uno está con sus cosas. Con sus cosas. Pero bueno, tú, yo sé que tú eres un muy formalito y tú llevas ya muchos años de presidente. No, poco, 11, 12. 11, te dice. Pero tú qué cargo, tú vas renovando cargo. Sí, yo voy renovando cargo. Eso la... que muy malamente no lo haces. No. Y como con un sueldo muy buenecito. A mí sí, claro, sí. No diga eso, que habrá gente que se lo va a creer. Que digo, no. Que se presente. Eso, y que se entere. Que se entere. Muy bien. Bueno, Pedro, hoy esta tarde vamos a tener un poquito, van a estar con nosotros invitados de las chapas y tenemos alguna sorpresita, tenemos música. Es verdad que el centro de las chapas no tiene coro. No. No hay ambiente musical. Tú sabes que el centro de las chapas es muy difícil, es que es muy largo el camino. Sí. Estamos desde Río Verde, desde Río Real hasta Cabo Pino. Claro. Y al centro hay que ir, es que hay que ir a algo, cuando tienen algo que hacer. Algo expresamente. No, aquí en Marbella, pues todos están por la calle, van pasando, vamos a echar un ratito aquí, vamos a hacer coro, Y, nosotros, y allí hay que ir expresamente, con lo cual hay menos afluencia, digamos, pero eso sí, Pedro, cuando montáis un evento, una merienda, a ver, lo último que yo recuerdo fue lo de las castañas. Pues lo del Día de los Difuntos, ¿no? El Día de Todos los Santos. El Día del Tostón. Y hay un ambiente. Sí, sí. Es decir, que cuando hay fiestecilla la gente se apunta. Sí, sí, sí. Eso sí, ¿no? Hacemos un arroz, hacemos una cosita. Ay. Pero bueno, es verdad que en la zona de la chapa es muy dispersa. Sí, sí. Hay muchas urbanizaciones, hay muchos extranjeros también. Y a lo mejor los extranjeros... ¿Tenía algún extranjero entre los usuarios? Bueno, tenemos muchos. ¿Ah, sí? Pero hay unos chinitos que les encanta presentarse a todos. No me digas. Sí, ya están. Vamos a las luces de Málaga, ¿sí? Vamos al 27, los primeros que se han apuntado. Olé. Los 4 o 6 chinos. Y van un día sí y otro también a preguntar si están en la lista. O sea que también son cardeosos. Sí, como sí, vosotros, sí, ¿no? Sí. Es que dice, es que hoy me dice, ¿es posible que a usted se le olvide? Digo, no me se olvida. No, están aquí la lista, mira, aquí está. Todo apuntado. Pues ya lo saben, a estos chinitos dicen que como con mucho cariño que el día 27. El 27, vaya Málaga. A ver las luces. Oye, es que la de calle Lario. Hombre, claro. ¿Tú no te vienes con nosotros? Bueno, es que ese día estaré yo ya en Málaga. Ah, pues mira, iré a Málaga. Porque allí están mis padres. Iré a verle, o sea que una vueltecilla me tengo que dar. Ya. Pero bueno, a ver, Pedro, que no vienes solo. Vamos a contar una anécdota. Vengo de casualidad, esta señora... La ha arrastrado porque tiene... Un día tuvo un accidentillo pequeño. Sí. Pero y viene a curarse al ambulatorio. Y digo, espérate. En la puerta del ambulatorio me pongo yo esta tarde. Venga ya. La he cogido, la he metido en el coche. Y digo, conmigo Radio Televisión Marbella. ¿Digo la verdad o no?
Sí. Eli, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eli Romero. Sí. Me decía, mira, Cristina, porque te caíste, que fue el día de la merienda. De la merienda de Palacio de Congreso. Del Palacio de Congreso. ¿Qué te pasó? ¿Resbalaste o qué? No, no, iba una señora mayor de 80 y tantos años y la llevaba cogida, sí, por donde se le enganchó el tacón en la falda, que llevaba una falda larga. Se merció, yo por querer la sujetar, ella tiró de mí. Y aquí las me tiene a mí saltando por lo harto de ella, que no sé cómo no me maté. Bueno, te ha hecho un poquito la espinilla. Y la espinilla que estoy pasando, no me veas, porque la espinilla no hay carne ninguna. Pero ahí duele, ¿eh? Y duele. Ahí y duele. Además es que me quedé ahí. Y la señora, pues, se con un brazo cayola. ¡Hija mía! ¡Madre mía, qué accidente! Oye, Eli, pero bueno, a pesar de todo eso, veo que el sentido del humor no lo pierdes. No, ¿para qué? No lo pierdes. Te ha dicho Pedro, anda, acompáñame a Televisión Marbella. No, Pedro me rasta. Me rastan de vez en cuando entre Pedro y los de las chapas. Y se deja. Y, bueno, y si te gusta, ¿no? No, 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 soy muy adicta yo a baile. Pero si eres colaboradora. Sí. Es decir, cuando Pedro te pide, Eli, échame una manilla con algo. Ah, no me lo tiene que pedir. Lo hace encantada de la vida, ¿no? Lo hago encantar. Es verdad, ¿tú sueles ir alguna vez allí al centro? Yo voy al centro a diario si no estoy coja. Por eso, ¿y es verdad lo que dice Pedro, que es complicado que la gente vaya? Es muy complicado, la gente de las chapas son muy complicadas. Los españoles que viven en las chapas, los nativos de las chapas, sí, son un poquillo complicados. Porque yo no soy de las chapas, yo soy cordobesa. ¡Onda! ¿Y qué hace una cordobesa en las chapas? Pues mira, el destino de la vida. El destino. ¿Y llevas aquí cuántos años ya? Pues para 27. Ah, bueno. Ya. Para 27. Disfrutando. Bueno, pues agradezco entonces doblemente que te haya dejado arrastrar este ratito tu sentido del humor y sobre todo eso, que te recupera ahí ya de, sí, de la pierna. Bueno, tenía que decir yo que si ustedes vieron la semana pasada que vinieron a algunos centros, la chapa no podía faltar, por supuesto, y siempre pedimos a los centros, pues, alguna cocinilla, algún cocinilla, alguno que nos diera una cosita navideña. Y es verdad que, Pedro, teníais previsto algo. Sí. Que era Eli, ¿no?, la que estaba previsto. Pero, hija, con esto de la espinilla, ha dicho, yo no estoy para estar ahí 2 horas de pie. No ha podido ser. Pero bueno, ya te engancharé. Bueno. Te has dejado arrastrar por Pedro, te dejará arrastrar algún día por mí. Esto es una cosa para pasarlo bien, para estar un ratito bueno. Oye, ¿tu mujer cómo se llama? Ana. Querida Ana, te mando un beso. Esta vez te has librado por los pelos, querida Ana, porque tengo muchas ganas de estar un ratito contigo. Ella que le da mucho corte, le da mucha muy vergonzosilla, pero bueno, le mando un beso muy, muy grande. ¿Cómo pasáis la Nochebuena en casa, Pedro? Bueno, Nochebuena, que yo tengo una familia muy cortita, muy cortita. Sí. Somos 4 y un, sí, perrillo. Bueno, pues mira, ¿y quién cocina en casa? Mi mujer. Ana, ¿no? Divino. Oh. Maravilla. Sí, maravilla. ¿Y suele hacer siempre lo mismo o va variando? Va cambiando, le gusta mucho hacer unos calamaritos rellenos. ¡Olé! Y el marisco, que le encanta. Entonces ya. O sea, hacéis una cosita especial, ¿no? Es especial, un poquito. Pues no podemos comer muchas cosas porque, claro, ya el tiempo no lo impide. Claro, y además te digo una cosa, esto de la Nochebuena es cena. Y normalmente por la cena siempre cenamos ligerito. Claro. Ya se está imponiendo en algunas familias, en vez de la Nochebuena, quedar a mediodía y comer. Porque claro, a mediodía uno puede comer jamón, puede comer gamba, en fin, se pone un poquito, claro, uno de todo y luego un poquito más ligerito, ver el discurso del rey y a dormir. Y a dormir. Pero, es verdad, tú en casa, Eli, ¿cómo celebráis la Nochebuena? Nosotros, mi hija que está en Sevilla, se va mi hija, mi nieto y mi yerno, sí, y mi hijo que está en Córdoba, nos vamos a Córdoba con ellos y nos juntamos con mi hermano y mi cuñada y mi sobrino, nos juntamos unos poquitos más. Bueno, un poquito más. Unos poquitos más. ¿Y quién cocina esa noche? ¿O quién va a cocinar, pues, este año? Este año va a cocinar mi querido hermano, que se le da muy bien la cocina. ¿Es bueno la cocina? Es buen cocinero y hace unos pollos rellenos, oh, de pecado mortal. Así que mis hijos celebran la Nochebuena porque su tío hace el pollo. Bueno, bueno. A otro día, el 25, vamos a mi casa y, ¿sí?, ya me toca a mí. ¿Te toca a ti manejar? ¿Tienes ya pensado lo que, sí, va a haber? Sí, sí. Unos quieren cordero, otros quieren lechón y un poquito de una cosa y otro poquito de otra. A mediodía a comer de todo. ¿Y qué tienes, 2 hornos? No, uno. Primero hace el cordero, luego hace el lechón. Ya está, no hay que preocuparse. Y luego se calienta y aquí no pasa nada. Y no pasa nada, perfecto. Pues entonces el día 25 en casa de él y estaréis todos. Exactamente. Bueno, luego vamos a hablar también con algún usuario que también ha tenido a bien estar este ratito con nosotros, que nos contará también cómo se pasa las Navidades también, claro, en La Chapa, claro, que es un, claro, sitio estupendo, desde luego. Tenéis las mejores playas, o sea que en La Chapa hay cosas hermosas y se vive muy, muy bien allí. Bueno, vamos a ver, hemos dicho lo de la cocina. Eli se nos ha averiado, ahí ha tenido un pequeño accidente y no ha podido. Y el cocinero que teníamos previsto también, sí, se ha averiado.
Lo que pasa es que... ¿Lleváis lotería de Navidad este año? Sí, sí, nos va a tocar. ¿En qué cae? El 5. ¿El 5? Te voy a decir una cosa. Tanta avería ahí tiene pinta de que va a caer, ¿eh? Pero el último cocinero, sí, es una gran persona, amigo nuestro. No sé si tú lo conoces. A ver. Se llama Carlos. Carlos. Y no ha podido venir el hombre porque tiene... En la COPE tiene algo. Don Carlos Alcalá. Don Carlos Alcalá nos había prometido que iba a cocinar hoy, pero como esta tarde, ¿verdad?, a las 7 de la tarde, el Palacio de Congresos es el pregón de Navidad que todos los años organiza COPE, bueno, pues él está invitado y le ha sido imposible, y además me ha pedido disculpas y está prometido que repetiremos. Carlos cocina muy bien. Esta vez no ha podido ser. Entonces, ¿a quién hemos enganchado, Pedro? ¿Quién cocina esta tarde? Una gran amiga mía. Y María del Mar. María del Mar Chávez. Chávez, que eso es una maravilla. Mi niña. Tu niña. Es que es muy buena y además en todos los centros la quieren mucho, ¿eh? En todos los centros no es nuestro, más que nadie, porque estoy yo. Ole, ole, no, ole. Te lo pregunto tú ayer si es verdad o no es verdad. Bueno, mándale un saludito a Carlos Alcalá, que yo me voy a ir a la cocina. Carlos, que muchas gracias por la intención que has tenido, pero lo otro es más importante, ¿eh? Otro día será. Ya le engancharé. Ya caerá. Ya pagará el inglés vino que se bebió. Ahí estamos. Muchas gracias, Pedro. A vosotros. Eli, a que no sepa tanto. No. Esta no tiene nada. Quedaros quietecitos, me voy a la cocina. Porque la tengo yo a mi compañera Eli, me voy a levantar a mi compañera María del Mar, que tenía yo muchas ganas de engancharla. Buenas tardes, María del Mar. Cristina, por Dios, qué honor, qué placer. Tan guapa como siempre. Bueno, antes de la cocina tengo que decir una cosa muy importante. El programa que hacemos aquí en Televisión Marbella, mayormente Alegría de Vivir, ya saben que todos los centros son nuestros invitados. Y si no fuera por María del Mar, que me echa una mano, bueno, ya es que nos contamos nuestras cosas personales y todas esas cosas, porque estamos todo el día enganchadas, hablando, y todos los centros están encantados contigo. Están encantados. Y contigo, Cristina. Y participar en el programa. Participar es una cosa que es que les encanta. Tengo lista de espera. Bueno, pues yo estoy encantada. Tenemos lista de espera, así que vamos a tener que hablar con Televisión Marbella para que no te más días, porque al final... momento, no te venga arriba. A ver si yo la tengo que estar todos los días. A ver, vamos a organizarnos un poquito. Yo estoy encantada. Bueno, María del Mar, que te hemos metido en este jaleo. Bueno. Y nos vas a preparar, ¿qué? Una, porque en esta fecha que tenemos tanta comida, tantas meriendas, tantos desayunos, vamos a preparar una cremita de verdura. Muy bien. Que viene muy bien, así un poquito de tos. Sí. Y un día que estemos un poquito harto de comer, pues nos comemos la cremita. Y esto pega mucho con gambata y con marisco, también hay que claro, decirlo. Claro, también. Entonces, venga, vamos a empezar. Bueno, empezamos. Tenemos la calabaza, que la hemos puesto ya a hervir, ¿vale? Sí, porque es durilla, necesita un poquito de tiempo. Se pone un poquito antes. Muy bien. Y ahora vamos a poner lo que son las cebollita. Venga. ¿Vale? Le echamos un poquito de mantequilla. Te voy a ir encendiendo. Para que le dé un poquito de sabor. A ver si yo... Ahí estamos. Vale. Y le vamos a echar también un poquito de manzana, ¿vale? Tú vas a freír un poquito de cebolla. Vamos a hacer un poquito, ¿no? Un poquito nada más. Un poquito de cebolla. Le vamos a echar un poquito de manzana. ¡Ah, manzana! Sí, que me ha dicho... Esto ha sido un ingrediente que hemos echado a última hora, que me ha dicho aquí Eli, que con un poquito de manzana también tiene muy buen sabor. ¿Le da un puntito bueno? Exacto. Bueno, echamos un poquito. Le echamos un poquito de aceite. Y esto rama. Vale. Los ingredientes hemos dicho que es calabacín. Calabacín, calabaza, vale. Un poquito de manzana, un poquito de mantequilla, pimienta negra, sal. ¿Y esto qué es? Esos son unos quesitos que se le echa al final, cuando ya lo hemos triturado todo, para darle un poquito de sabor con un poquito de caldo de verdura previamente ya hervido. ¿Sí? Lo tenemos aquí aparte para mezclarlo todo y la turmi. Y esto es estupendo. Esto, y además rapidito de hacer. Rapidito. ¿Tú sueles preparar también en casa? Yo esto, mira, como trabajamos mañana, tarde y noche, ¿sí? Pues la verdad que estas cositas viene bien tenerla en casa, porque dices tú, a ver, ¿qué como? Entre que comes en la calle, que estás mucho tiempo fuera, y es que los pucheritos de las madres. Hombre. Y las cremitas vienen muy bien. Y yo siempre tengo un poquito de caldo. Siempre tengo un poquito preparado. Esto está a tope. Está a tope. Siempre tengo un poquito de caldo. Tarda un poquito en calentar, pero luego arranca y da miedo, ¿eh? Siempre tengo un poquito de caldo de puchero, Cristina, sí, en el congelador. ¿Pero lo haces tú? Yo lo hago. Los pucheritos muy fácil. Luego lo tienes en el congelador, le pongo un poquito de fideito. ¿Los fideitos? Y lo mezcla con tu garbancito y eso resucita. Yo siempre digo que cuando una está harta de comer por ahí, te come algo calentito y es que... Claro, hago rico. Mira, en resucita. Mi casa, yo hago también de vez en cuando el cocidito, me gusta mucho el caldo, lo guardo. En vez de fideo le echo un poquito de arroz. Ah, también.
También. Yo ya que soy muy así, y un poquito de jamón así. Eso. Así La sopita picadito. De picadillo, que le llamamos con el jamoncito picado. Ah. Y mucha gente también le echa, en vez de fideo fino, le echa fideo gordo, que también está muy bueno. Y huevo duro. Y que no puede faltar la hierbabuena, Cristina. Ah, sí, es verdad. Eso es de aquí, de la tierra. Una ramita de hierbabuena. Una ramita de hierbabuena. Bueno, ¿cómo va esto? A ver. Esto va bien, tarda un poquito. Ya va cogiendo, ¿no? Ya va cogiendo un poquito de color, cuando ya esté la cebollita dorada y la manzana, pues perfecto. Ya se junta todo con lo que está hervido. Muy y lo bien. Pasamos por la turmi. Esto se puede hacer, por ejemplo, el día antes, porque es verdad que la Nochebuena, con dos preparativos, preparar la mesa, los manteles, tener todo organizado, muchas veces cocinar a última hora. Claro, esto se puede hacer el día de antes, porque se ha puesto para estofar y es para freír. Sí, pero está más fuerte todavía. Ay, ahora. Eso. Eso es la temperatura máxima. La temperatura. Bueno, ¿cómo? Ya es que vaya a tener que ampliar esta cocina, porque ya con el éxito que estáis teniendo en la cocina, ni arguiñano. Esta cocina es de Bárbara, del programa de Bárbara, que se cuece con Bárbara, pero bueno, nos la ha cedido en estas Navidades para hacer alguna cosita. Bueno, vamos a dejar que se fría un poquito. Pues yo voy a entrar entrando y saliendo. Tú vas entrando y ya cuando, poquito a poco, ya lo tendremos listo. ¿Qué le has pedido a Papá Noel? ¿Tú eres de Papá Noel o de Reyes? Yo de Reyes Magos. Hay que mantener las tradiciones. Pero te voy a decir una cosa. Yo soy de Reyes Magos de siempre, pero me gusta Papá Noel. ¿Sabes por qué? ¿Te gusta Papá Noel? Pues mira, cuando yo era pequeña, claro, nos dan los Reyes el día 6 y el día 8 al colegio. No te da tiempo a disfrutarlo. Y, hombre, yo dejaba los regalos, los juguetes nuevos y mi madre decía, sí, que entonces yo quería disfrutar de los juguetes en vacaciones. Claro, pero las personas mayores, Cristina, tienen sus tradiciones, me parece muy bien, muy arraigadas. Claro. Bueno, ya algunos han vuelto muy modernos porque esto de Papá Noel también lo hacemos los centros, también no te creas tú, ¿eh? Sí, ya lo sé. También tenemos convivencia de Papá Noel con abuelos y nietos, los Reyes Magos, el roscón, que no paramos, los concursos de dulce. Tú no te coges vacaciones, ¿no? Vacaciones, esto no es vacaciones, esto es mañana, tarde y noche con los mayores y que se lo pasen bien, que es lo que nosotros queremos. Claro. Y que estén entretenidos y disfruten porque es una edad muy bonita, que ellos como yo muchas veces me dicen, ya hemos trabajado bastante. Además, tengo una anécdota muy bonita de cuando yo trabajaba de monitora, que estaba muchos años con ellos, y yo siempre, como iba aquí, iba allí, siempre llegaba corriendo. Ay, perdonarme. Y me decían, tranquila, si nosotros ya no tenemos prisa, nosotros la prisa ya la hemos dejado en un bolsillo. Pues eso es lo que yo veo en ellos, que disfrutan mucho de los centros de participación activa, porque es un momento donde van a encontrarse con amigos, a charlar un poquito, a jugar al dominó, a ver a sus compañeras de tai chi, de yoga. Y que son muy activos. Son muy activos. Hay gente que participa en 3 o 4 talleres. Y nos apuntan bombardeos, fiestas, viajes y lo que haga falta. Y además digo una cosa, es verdad, que nuestros mayores no tienen filtro. Te dicen lo que piensan. Exacto. Esto no se puede maquillar y ellos están encantados. Encantados, están encantados, que es lo que nosotros queremos. Y en esa etapa tan, como digo, tan bonita y tan especial, que disfruten, que la vida es para disfrutarla. Claro que sí. Yo cuando me jubile me voy a apuntar, centro que me pille más cerca. A mí me pilla cerca el de San Pedro. ¿Te pilla cerca de San Pedro? El de San Pedro me pilla cerquita. Pues que sepas que ya ha dicho nuestra señora alcaldesa que vamos a abrir 2 centros nuevos más, si Dios quiere. Pero uno es en San Pedro. Uno en San Pedro, sí. Así que igual te toca el nuevo. Oye, guapa, me quedan unos poquitos de años. Yo creo que en un añito, 2 añitos estará el centro. Está previsto ya. Está que ya, previsto y ya. Ya que por lo menos va. Mira, bien. Ya Cristina ya se está poniendo esto doradito. Muy bien. Y ahora ya cuando esté un poquito más, que no se queme, que coja un poquito de color, lo apartamos y lo mezclamos todo para pasarlo por la turmi. Y ya cuando esté pasada con el caldito. Pero esto hay que cocerlo un poquito con agua. Eso, ¿no? Ahora cuando ya esto esté un poquito rehogado, lo cocemos otro poquito, o incluso aquí mismo, porque el calabacín, tú sabes que es más blandito. Vale. Y lo podemos echar aquí. Sí, porque tenemos aquí la calabaza. La calabaza, que ya la hemos hervido previamente. Mira qué bien está cortadito con mi compañera Eli, que me trae una ayudante aquí muy buena. Y es que Eli no quería entrar. Yo no, Cristina, yo no me toco. Y ahora resulta que ella cocina mejor que nosotras. Pues que sepa que los callos y eso lo sabe bien Pedro Mesa, los callos y toda la paella. Aquí
Eli y Ana son las artífices de todo lo que se hace en la chapa de cocina, claro, ¿eh? Pues yo que ya la conozco, ya la he fichado, vamos, le va a costar mucho trabajo quitarme del medio. Voy a ser como una mosca todos los días detrás de ella para que me haga algo. Me dice ella, uy, soy Cristina. Sí, hombre, si esto es para divertir y para pasarlo bien. Claro. Bueno, hacemos una cosa, lo vamos a rehogar, ¿vale? Eso. Vamos a ver cómo fue la llegada de Papá Noel a Marbella, porque en Marbella tenemos una agenda de eventos importantísima. También. Vamos a ver cómo llegó Papá Noel y ya a vuelta seguimos con el centro de las chapas. Acabamos el plato con Maribel y atención... Con María del Mar. María del Mar, perdona. Y además tenemos música. Las chapas no se podía quedar sin unos villancicos, pero esta vez van a ser flamenquitos, porque Paco Sanz, que es un grandísimo músico, canta muy bien, toca la guitarra que da miedo, lo ha engañado. Le he dicho, anda, vente, me ha dicho. Ha traído mucha gente engañada, Cristina. Bueno, le ha venido encantada de la vida y nosotros vamos a tener dentro de un ratito. Así que tenemos una tarde navideña que no se deben perder. Vamos a ver cómo llegó Papá Noel a Marbella. Ni el frío ni la lluvia van a impedir que se realice el pasacalles de Navidad desde aquí, desde la Plaza del Santo Cristo, por todo el casco antiguo, hasta llegar a la Alameda, donde tendrá lugar la inauguración de la Casa de Papá Noel. Como siempre, encabezado por nuestra agrupación musical Marbella, vestidos de colores, de alegría, porque es Navidad y vamos a disfrutarlo. Eso sí, abrigaditos, que la temperatura ha bajado, pero ya empieza a llenarse las calles de gente que tienen ganas de vivir intensamente la Navidad. Todo lo que se hace aquí en Marbella, porque estoy muy orgullosa. ¡Qué bien! ¿Te gusta mucho la Navidad? Me encanta, me encanta. Me falta mucha gente, muchos seres queridos, pero me acuerdo todos los días del año, no hace falta que sea Navidad. Pues muy bonito, la verdad. ¿Te gusta la Navidad? Me encanta. ¿Qué es lo que más te gusta de Navidad? Estas cosas así de eventos de la calle, que son increíbles. Me encanta la Navidad y deseando de que pudiera salir Papá Noel a la calle para mí los niños. Claro. Menos mal que el tiempo no ha dejado. Es importante que el Papá Noel nos trae el regalo y que nos pasamos con nuestra familia. Este año todavía no he podido ir a adornar mi puerta, porque como no me ha dejado el agua, a ver si mañana o pasado me deja ya de ponerla, que yo la pongo muy bonita. Muchísimo público por todos lados, llegando ya a la avenida de Nabeul. Yolanda, buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes no son, pero bueno, encantada de estar en la calle hoy. Bueno, por lo menos ha respetado este ratito. Sí, sí, hemos visto, nosotros ya somos meteorólogos, hemos visto más o menos la previsión, sabíamos que ahí había un margen que teníamos que aprovechar para que nuestros niños puedan disfrutar de la llegada de Papá Noel. La verdad que sí, contento, la calle llena de gente y esperando ahora que se abra ya la puerta de la casita de Papá Noel, ¿no? Exacto, ahora abriremos la casita y habrá gusanito para todos los niños y, hombre, en la Alameda pues algo haremos, ahí jugaremos algunas cositas y algunas sorpresitas más. Bueno, a ver si los demás días que quedan todavía muchos,
hay buen tiempo y podemos disfrutar de todas las actividades que habéis organizado, que son muchas. Pues sí, muchas. La verdad que hemos tenido que aplazar pocas y este fin de semana yo creo que el tiempo nos va a dar también un margen para poder celebrar todo ese calendario que tenemos. Pues fue una tarde preciosa para recibir a Papá Noel y aunque nos siempre han dicho, bueno, es que hay que preservar nuestras tradiciones, pues sí, pero fíjate, si yo creo que Marbella está más que justificada. Marbella es una ciudad multicultural, hay gente de todas partes del mundo y nosotros tenemos que mantener nuestras tradiciones, por supuesto que sí, pero sumar. Y yo creo que el Papá Noel, que es algo más del norte de Europa, por ejemplo en Estados Unidos, es muy tradicional, en Sudamérica también, pero yo sé, aquí yo creo que todas pueden convivir perfectamente. Bueno, vamos a continuar. Hemos invitado en esta ocasión al secretario del Centro de Personas Activas, que ha venido acompañando a Pedro, él es Antonio. Antonio Messenger, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por este ratito que vamos a echar. Antonio, ya por la primera frase que me has dicho, tú andaluz no eres. No, yo soy aragonés. ¡Ole! Yo soy del Bajo Aragón, un pueblo que se llama Valderrobres, que está muy cerca de Alcañiz. Alcañiz suena mucho por lo del Motorland. Sí. Aunque empezó a sonar mucho antes también porque fue el primer sitio donde hacían carreras de coches urbanas. Ah, fíjate. El casco urbano de Alcañiz, sí. Pues soy un pueblo precioso. Que os invito a que vayáis y lo visitéis porque es una maravilla. Fantástico, pero Antonio, ¿y qué hace uno de Aragón en Marbella? Uy, esto es muy complicado y muy largo de contar. ¿Pero es bonito? Sí, es precioso. Él y yo nos conocimos en Rosas. Yo fui a parar a Rosas desde mi pueblo. Sí. Yo empecé con 12 años a trabajar de camarero en un bar. Cuando tenía 17 digo, bueno, pues voy a ir a la costa.
y me encontré en el mismo hotel con Eli. Yo estaba de camarero. ¿Casualmente? Casualmente, sí, sí, además fue casualmente. Yo estaba trabajando de camarero en el bar y ella estaba de camarera en el comedor. Ah, bien. Y entablamos una relación y total que ya luego, al tercer año, yo tomé la determinación de hacer el servicio militar en Córdoba como voluntario. Sí. Porque resulta que yo lo tenía muy difícil. Lo más cerca que me podía tocar era en la capital, que era Zaragoza, 140 kilómetros. La segunda probabilidad era el Pirineo, esquiar o escalar. En tercer lugar venía el África. Sí. Con lo cual la cosa se complicaba mucho, porque en aquella época la zona aquella estaba muy poco en estos sentidos. Entonces tomé la determinación de ir a hacer el servicio militar a Córdoba. Sí. Total, que en agosto del 73 nos sí. marchamos para Córdoba, porque en octubre iba a empezar el servicio militar. Luego sí. se retrasó la cosa y fue en enero. Pero vamos, ya desde agosto del 73 ya he estado siempre viviendo en Córdoba. Sí. Empecé a trabajar primero. Oye, Antonio, yo sé que la historia es un poquito larga, pero escúchame. Una vez que pasen las navidades, podríamos un día y te hago yo una entrevista a ti y me cuentas tu vida. Pues sí, no hay ningún problema. ¿Verdad? Porque tendrás fotos y todas estas cosas, ¿no? Tengo muchas, porque nosotros no éramos muy de fotos. También ten en cuenta que... Bueno, la de la boda. Bueno, de la boda sí habrá alguna, lo que pasa es que esto está todo en Córdoba. Bueno, pues ya lo vas buscando, A ver esta Navidad si recopilamos algo. ¿En Marbella cuántos años llevas? En Marbella llevo pues para 27 años, porque yo estaba trabajando en FCC, ¿sí? Comité de Construcción y Contrata, entonces dependíamos de la delegación de Córdoba, pero en un momento determinado nos quedamos sin obra en Córdoba y me dicen, ¿vas a ir a hacer una obra a Málaga? Digo, bueno, pues vale, Málaga. O sea, y me mandaron a Marbella, me mandaron aquí a hacer una obra que se llama Cerrado del Viria Beach, que era del Grupo C, ¿sí? Y está pegando a la playa y por la zona de El Viria, de las Chapas. ¿Y ahí te enamoraste tú de Marbella? Ahí, no, pasó una cosa muy curiosa, porque resulta que nosotros éramos de veranear mucho en Chipiona. También el niño, el niño tenía alergia y demás, entonces una tía de él, que era pediatra, nos recomendó que pasara los veranos en la playa. Uh-huh. Entonces en Chipiona, fenómeno, porque aquello, las playas son inmensas, aquello, maravilla. Aparte del Levante, o sea, si nos olvidamos del Levante, la zona de Chipiona, Sanlúcar y todo eso. Maravilloso. El problema es el Levante, que, sí. había, que como son impares, había veces que llegaba hasta 7 días el Levante. Madre mía. O sea, que aquello era de miedo. Bueno, pues resulta que un año... Porque un hermano de él estaba casado con una inglesa, venían los padres de Joe a Benalmádena, estuvimos en Benalmádena y resulta que, y bueno, pues este año vamos a ir a Benalmádena, vamos a Benalmádena, pero aquello fue un caos. Porque resulta que la arena quemaba, yo nado muy poco, andabas un metro y te cubría. Total, un desastre. A Málaga nos movemos nosotros a la playa. La vida. Vamos, en la vida. Y mira por dónde me mandan aquí a hacer una obra. Llego yo aquí en septiembre. En septiembre y resulta que claro, como teníamos tan mal concepto de las playas malagueñas, sí. pues llega junio y no habíamos pisado ni la arena. ¿Y cuando la pisaste te gustó? No, es que antes de pisarla me dice una compañera, dice, este fin de semana pasado hemos estado visitando tu obra, viendo tu obra. Digo, ¿y eso? Hemos estado bañándonos ahí. Digo, ¿y por qué bañarnos ahí desde Málaga? Dice, sí. ¿Tú no sabes que esa zona tiene las mejores playas de toda Málaga? Digo, pues la verdad es que no. Entonces se lo dije a él y digo, mira, tenemos que ir a ver la playa, hay porque esto es cuando vienen los demás a bañarse, claro, aquí, no hay que algo tiene que tener. Claro. Total, que resulta que empezamos a ir y tal y vimos que efectivamente es una zona maravillosa. Al segundo año compramos casa en Marbella. Bien. Estábamos yendo y viniendo a caballo entre Córdoba, Marbella, Córdoba, Marbella, porque estaban también mis padres con nosotros, que se vinieron a Córdoba con nosotros, claro. Y a mayores, Eli lo estaba cuidando. Bueno, total, hay que tener una historia. Y bueno, historia y qué buena. Larga. Y larga, larga. Y muy buena memoria que tienes, Antonio, muy buena. Bueno, Antonio, no ha venido solo. No. Vienes también con una compañera, con Iraida Araujo. Bueno, ahí me ha dicho Pedro, Cristina, una demostración de que mi centro es multicultural y hay gente de todas partes, pues igual que te traigo un aragonés, te traigo una venezolana. Iraida, buenas Dale. Tardes. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos este ratito. Gracias a ustedes por invitar. ¿Cuánto tiempo llevas en Marbella? En Marbella, ya de una vez llevo 3 años fijas. ¿Tres años fijas? Sí, porque yo antes iba y venía desde el 2011, que están sí. mis hijos viviendo en Madrid, morocho. Sí. Sí. Que son morochos y viven allá. Y yo vivo aquí en Marbella con una hija mía. Bueno, ¿y qué tal aquí ya en Marbella? ¿Ya aquí estabilizada? Bien, bueno, sí. Ya vamos bueno, caminando. Tus viajecitos te los haces. Sí. Claro, claro que sí. Oye, quería preguntarte, porque claro, estamos en unas fechas Navidad en España. Bueno, nuestras tradiciones, ¿verdad? Las vivimos. Imagino que en Aragón también, igual que en todos los sitios. Sí, ¿no? Se vive con intensidad. Allí la Virgen del Pilar, eso es bueno, eso ante todo. 12 de octubre, eso no se perdona, pero... Pero la Navidad también la celebramos. Sí, se celebra muchísimo, ¿no? ¿Cómo se celebra la Navidad en Venezuela, Iraida? En Venezuela hacen muchos villancicos.
parrandas, que es lo que vi ahorita aquí, que sería lo que llamarían las zambombas. Sí, o las pastorales. Los pastorales allá se le llaman parrandas. Sí. Y se adora mucho el nacimiento del Niño Jesús, que es el 24 de diciembre, que es donde se le canta al Niño Jesús. Ese es el día fuerte, digamos, el día 24. Sí, 24 de diciembre. ¿Se le ve la noche de Nochebuena como aquí? Del año de Nochebuena, para nosotros el Nochebuena es el 24. El 24. Y cantamos, exacto, esta noche es Nochebuena y mañana Navidad. Y eso es lo mismo, ¿no? Sí. A ti te, sí. Cuando escuchas villancicos aquí en España, ¿te suenan las letras? ¿Son algunas? Son parecidas. Son parecidas, ¿no? Sí. Lo del los villancicos. Los villancicos, sí. ¿Qué echas de menos en Navidad de tu tierra? La madre, los recuerdos, la. El clima, sí, quizá, ¿no? El clima también, aquí hay mucho frío, allá tenemos una sola estación, ahorita claro, todo el mundo estamos bañando, ¿no? Claro, tú eres de Caracas. De Caracas, Caracas. Le he preguntado yo a Iraida, le he dicho, ahora, Iraida, ahora en esta época que hay allí, dice, Cristina, nosotros tenemos verano los todo el año. 365 días del año. Verano. ¿Ustedes se imaginan Marbella todo el año en verano? Sería, sí, impresionante. Sería impresionante. No sé si nosotros, aquí tienen la tradición, nosotros el 31 de diciembre agarramos una maleta y salimos corriendo para hacer como. Sí, son muchas tradiciones. Una tradición. Sí, sí, se deja una. Hay, sí, eso lo escuché alguna vez. Día 31, fin de año, último día del año, se prepara una maleta y se pone en la puerta, sí, de casa, ¿no? Nosotros no damos el feliz año, sino agarramos la maleta y salimos corriendo por toda la calle alrededor, bajando las escaleras de los edificios. Una cosa divertida. Y después llegamos a la casa, cenamos nuestra yaca, pan de jamón. ¡Qué rico! Que son las tradiciones. ¿Y la idea, tú cocinas bien? Un poquito. Bueno, un poquito. Ya sabes que yo voy enganchando a todo el mundo, he enganchado a Eli, ella me habla de ese pollo relleno que hace su hermano y digo, uy, eso tengo yo que probarlo. Así que ya lo haremos más adelante. Lo de nosotros es la arepa. Pero tú me harías arepa, ¿no? Pues claro, claro. ¿Qué año voy a tener más bueno 2023? Claro, con pura comida. Sí, señora. Sí, señora. ¿Dónde vas a pasar este año el día 24? El 24 con mi hija aquí en Elviria y el 31 con mi hijo y mi nuera y mi nieta, que tenemos la cena, que ellos sí hacen allá. ¿En Madrid? En Madrid. O sea que tú el ave te lo conoces perfectamente, ¿no? Sí, ida y vuelta, ida y vuelta. Tú eres de las mías, todo el día para allá, para acá. Sí, que es muy divertido. Muy rico. Bueno, pues yo voy haciendo ya aquí fichajes, ¿eh? Que la chapa, desde luego, hay gente muy interesante con historias muy bonitas que contar. Sí. Y además has venido de todas partes. Sé que te he cogido a un maño, un aragonés, y una venezolana de Caracas, que seguro que me contaréis vuestra historia. Mi abuela era de un pueblo de Huesca, se llamaba Liri. ¿Te suena? Sí, sí, sí. Mi abuela era de Armas Tomar, ¿eh? O sea que. Buena gente. Buena gente, pero los de Zaragoza dicen que son cabezones un poco, pero. Esto de los topicazos que todos tenemos, ¿no? La situación en Venezuela, ¿para qué te voy a preguntar, no, hija mía? Te van a cerrar el programa. Así que. Más o menos. Nos llega, no sé si toda la información, pero nos llega la información que no es bastante halagüeña. Vamos a pasar las Navidades bonitas. Sí, eso espero que sí. Y que todos los mandamos de aquí, si nos ven, ya que a través de Internet, que ya es. Mundial. Es mundial. Si hay algún venezolano que nos esté viendo, pues que le mandamos abrazos calurosos. Y tenemos, aquí hay muchos venezolanos. Hay muchos. En Marbella. ¿No? Uf. Un día tenemos que hacer una quedada de venezolanos. Claro. A pasarlo bien. Que traéis mucho sabor y calor. Y además hay gente estupenda. Sí. Antonio, me encanta conocerte. Igualmente. Vamos a hacer una cosa. Bueno, yo vuelo aquí de maravilla. Petan ustedes. Sí, está pagando hambre. Yo les había dicho a ustedes que Eli no quería, que estaba con la espinilla. Pues ahí la tenemos ya en la cocina. Ahí la tenemos. Vamos a hacer una cosa. Hacemos una pausa para publicidad. Y a vueltas. Y a comer. No puede faltar la música en este programa. Ahora. Christmas.